Do we really have forests that separate brains? Amo mi trabajo. Me encanta estar aquí con los estudiantes, ayudándoles. Me gustaría ser un ejemplo para ellos. Siendo inmigrante, padres que eran divorciados, que mi papá también me dejó cuando estaba muy pequeño. Y me he podido superar, ¿me entiendes? Y quiero ser ese ejemplo para mis estudiantes. Sin DACA yo no puedo ser maestro. No podría hacer lo que yo amo, que ahorita es ayudando a la gente, que es mi trabajo. Sin DACA yo no puedo hacer eso. También mi mamá quiere que yo me supere y ahorita la he hecho orgullosa. Yo solamente quiero ver a mi mamá sonreír, que su hijo está haciendo buenas cosas. Ayuda a entenderlos más a ellos, porque yo me puedo comunicar mejor con ellos, puedo entender de dónde están viniendo. Tengo esa historia personal con ellos. Les digo que tenemos que seguir luchando. Trato de decirles que todo va a estar bien, que pues, ayudarles lo más que puedo. Un día sí planeo agarrar mi licenciatura de abogado y ser abogado y practicar ley de inmigración. Y también un día me gustaría correr para oficina pública. Yo crecí en Oak Cliff, yo vine aquí y quiero ayudar a los estudiantes que se quieren superar. Sin DACA yo no, en realidad no sabría qué hacer. Muchos de nosotros sí queremos obtener nuestra ciudadanía para ayudar a este país.